buenas, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a otro nuevo vídeo de Yoyo Fernández, Yoyo308 en Twitter, aquí para mi canal de YouTube Salmorejo Geek, que por cierto no me han activado el super gracias ese o super sub, como sea. Cosas que yo no entiendo, hay gente que dice, bueno, que yo que no sé qué, que no sé cuánto, para arriba, para abajo, pero bueno, yo aquí estoy. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, vamos a bajar un poquito esto, agradar un poquito de ganancia, a ver si... Hola, hola, a ver si me escucho bien, ¿qué tal? Bueno, veis que estoy en Linux Mint. De nuevo, os voy a contar una pequeña historia, y en la historia de un amor, como no hay otro igual. Antes de nada, veis que he vuelto a Simple Game Recorder, ahí están los cohetes. Tengo OBS Studio, ahora lo vamos a ver todo, pero bueno, estoy grabando en Simple Game Recorder. ¿Por qué? Porque estoy en Linux Mint y estoy en una sesión de X11. Ya sabéis que Linux Mint no, todavía con Wayland no es compatible, ¿no? El escritorio Cinnamon. Bueno, antes que nada, primero que nada, comentaros. Sigo teniendo Fedora en mi Slimbook. Antes que la gente va. Yo ya sabes que tengo 4 o 5 equipos. Fedora la tengo en mi Limbo One. Manjaro la tengo en mi Mac Mini 2012. ¿Qué más? He quitado Ubuntu del PC de escritorio. Pero sigo teniendo Ubuntu 22.04. Sigo teniendo Fedora en mi Limbo One. Y sigo teniendo Manjaro Genome en mi Mac Mini 2012. Así que lo que he quitado, he cambiado Ubuntu 22.04 por Linux Mint 20.3, que es la última Linux Mint hasta la fecha. Y bueno, y estoy aquí en Linux Mint con X11, con Simple Skin Recorder, mostrando mi webcam con GuceView, como siempre, como lo hacía antaño, antes de que me liara con OBS Studio. Y bueno, pues ya veis aquí, ¿no? Linux Mint 20.3. Linux Mint 20.3, he puesto el kernel de SunMod, el 5.10 LTS, porque el 5.4 de... no he quitado el que trae Linux Mint, evidentemente, pero el 5.4 que trae Ubuntu es un poco... perdón, Linux Mint es un poco antiguo, arcaico, me va muy bien con este 5.10 LTS, no quiero el 5.15 porque es un hardware... Este PC de escritorio es ya del año 2015. Es decir, que ya tiene su un i5, en fin, que tampoco hace falta estar a la última porque realmente con esto va perfectamente. Y bueno, pues 16 GB de RAM, como veis ahí, y una Intel HD530. Es decir, tampoco hace falta tener... Eso sí, le he cambiado el borde de ventanas, el tema de Linux Mint por el Legacy. No el que han puesto nuevo con los bordes redondeados, que es muy grueso, es un poco gordito, y para eso ya tengo Genome en Fedora y en Manjaro para los bordes gruesos. Creo que se instala con sudo pt-install Mint Legacy Theme o algo parecido. Está en los repositorios, la gente de Mint lo ha continuado y lo ha dejado en repositorios para la gente que no quiera el tema GTK del nuevo 23, que acuda a este. Bueno, antes de comenzar, os voy a contar una pequeña historia. ¿Por qué? Bueno, ¿por qué te has venido a mí? Bueno, aquí la vamos a enseñar, la distro, no lo otro, ojo. Lo otro no lo enseño nunca, a casi nadie, o a nadie. Bueno, aquí también la tenemos, 23, 527, Cinnamon, 510, 113, SunMod, el i5, y los 16 GB de RAM y la Intel HD Graphics 530. Bueno, ¿por qué has cambiado Ubuntu 22.04 por Mint? Es un capricho personal. Ubuntu me iba bien quitando algunas cositas de... algún error de vez en cuando sale, que si Ubuntu ha experimentado un error interno y tenemos que informar, que Mark Shooterlo se quede contento, etcétera, etcétera, etcétera. Por ejemplo, hay un problemita con algunas aplicaciones externas. Ejemplo, cuando le activas el Flashpack, te sale un error en la terminal.
te sale un error, pero que funciona Flashpad de manera correcta. Pero si te sale un error ruta, no sé qué, Flashpad para arriba, para abajo, no sé qué, no sé cuánto, pum, pim, pam, toma la casita, ¿no? Y luego, por ejemplo, con Opera también lo he visto, que es un tema de Opera, no es un tema de Ubuntu, pero bueno, pero es un tema de Opera. Permitidme. Coño, ya lo he tirado. Bueno. Es que voy a coger la capturadora del Zimbu para ponerla en el pie del micro para que se levante, no para otra cosa, la cajita. Bueno, decía que es un tema de mayormente de Opera, que tiene en el script de instalación, ya sabes, cuando instaláis Opera del punto .ada, que si lo bajáis de su página web, pues te pregunta si además de instalar Opera quieres que agregue su repositorio al apt sourceRLY, ¿no? El sourceRLY. Yo le digo normalmente que sí, para estar actualizado siempre de su repositorio, pero hay un fallo de la gente de Opera que ya lo han cubicado, ya saben que está ahí, pero no lo corrigen porque a ellos no les sale la gana, no les sale la picha y el coño corregirlo, pues ya está. Pues ahí lo tenemos. Uy, estoy muy, muy mal hablado, perdonadme. Que entonces, pues, en sí, que ya sabéis que la LTS, lo mismo que pasa en Windows, lo mismo que pasa en MacOS, por ejemplo, Windows 11 no es bueno cuando sale. Windows 11. Punto no sé qué, la siguiente compilación de Windows será mejor. MacOS 10.8, por poner un ejemplo, no es bueno cuando sale. Es a partir de la 10.8.1, 10.8.2, cuando empieza. Con Ubuntu pasa igual, ¿no? Con Ubuntu pasa igual que cuando sale una LTS, en este caso la 22.04, pues no es que sea mala, pero no está fina, ¿no? No está fina, fina. Y entonces hasta la 22.04.1, mayormente a la 22.04.2 es cuando Ubuntu empieza a ir bien. Lo mismo que la anterior LTS, la 20.04.2, ¿no? Pues eso, y yo, pues bueno, pues como tengo equipos y tengo distros por todos lados, digo, bueno, voy a cambiarla por Linux Mint, que también hace tiempo que no instalo Linux Mint, hace tiempo que no me veis con Linux Mint. Es decir, que es un capricho, vuelvo a repetir, es un capricho. No, no, Ubuntu no me para arriba o abajo, no. Es decir, que es un capricho porque no la veo yo, la noto que le falta, ¿no? Esa mejilla, ¿no? Esa mejilla de brillo interno, ese brillo en los ojos, ese sex appeal, ¿no? Que le falta todavía a Ubuntu. Ubuntu empezará a ir bien a partir de la 22.04. Bueno, empezará a ir bien, que no va mal. Pero Ubuntu empezará a ir más o menos más fina a partir de la 22.04.1.2. A punto 2. 22.04.2. Entonces, pues bueno, pues yo me he venido aquí Linux Mint. También teníamos riña hace tiempo que no instaló Mint. Cinnamon es un escritorio más simple, no te ocupa toda la barra abajo, no te ocupa pam pam, le puedes activar cuatro cositas, ¿no? Pues como en Genome, para arriba o para abajo. Y tampoco es que, digamos, se quede atrás. De hecho, es bastante completo, ¿no? Si veis aquí en el centro de configuración de Cinnamon, ¿no? Bastante completo. Lo que pasa, claro, aquí pérdidas respecto a Ubuntu 22.04, pérdidas a nivel de uso, digamos. No tengo Wayland, tengo Flashpad de serie, es una ventaja. Otra ventaja que no tengo Snap, ni lo quiero. Otra ventaja, yo ya soy de Flashpad puro y duro, cuando no, cuando me convenga. Ahora, por ejemplo, ahora uso OBS siempre en Flashpad. Inclusive en Fedora me va mejor que el de RPM Fusion. Y en Ubuntu 22.04 puse el PPA de oficial de OBS Studio. Y no lo notaba yo ese plus, ¿no? Y lo quité y puse el OBS Flashpack y iba mejor, ¿no? Entonces, estoy más atrasado a nivel de programas porque ya sabes que Linux Mint 20.3 está basado en Ubuntu 20.04 Focal de la fosa, la fosa de Focal. Y creo que es eso, ¿no? 20.04 Focal fosa. Yo ojalá el nombrecito, ya me pierdo. Y bueno, pues hay algunas cositas que las he suplido, las he suplido con Flashpack y con PPA. Ahora antes de pensarme poner un PPA, miro la opción Flashpack bastante seriamente. Así que, lo dicho, no he quitado Ubuntu que sea un drama, ¿no? Simplemente. Ta, ta, ta. Ya saben, no he quitado porque hay movimiento, que se mueva, que se mueva. Que se mueva, no le falta la mejilla, le falta el punto 2, 22.04.2, le falta punto 2.
Y luego, pues, me ha dolido irme de mis colorinchis, de la apariencia de Genome, los colorinchis, las carpeticas y el color de color, de eso, ¿cómo se llama? Los colorinchis, que le digo yo, que no me acuerdo ahora. Se me va la cabeza. Y bueno, pero aquí también tenemos colorinchis. De otra manera, pero bueno, aquí tenemos colorinchis. Bueno, vamos al lío, vamos al lío. Pero que ya sabéis que sigo teniendo Fedora, mi Slimbo One. Sigo teniendo Manjaro Genomi en mi Mac Mini 2012, de hecho es la que mejor va. Y Fedora con Genome en el Fedora 36, porque tenía la beta, pero como ya se ha actualizado en el Limbo One. Y bueno, he quitado, he suplantado, he cambiado simplemente Ubuntu 22.04, nombre impronunciable para mí, por Min 20.3, que no recuerdo cómo se llama. Bueno, ¿qué he hecho en Linux Mint? Antes que nada, primero que todo, la música que está sonando de fondo es de Pichabay. Pichabay, Pichabay, Pichabay.com. Ok, Pichabay.com. Yo me he ido aquí a Music. Ok. Y pues aquí me he ido a música para YouTube, para vídeo de YouTube, y me he descargado. Simplemente le dais al botón descargar y os saldrá la descarga. Además, os saldrá un mensajito para que deis créditos al autor. Esta música no debería dar positivo por copyright en YouTube, pero a mí me ha dado alguna canción que otra. Me voy a arriesgar, pero a mí me ha dado aquí de Pichabay. Aunque pone que es música libre de royalties, ¿veis aquí? Pues a mí me ha dado alguna canción. Alguna canción me ha dado positivo. Yo os lo aviso, ¿eh? Quien avisa es avisador y no es traidor. Os aviso. Bueno, pero canción. Todos los enlaces que iré mostrando los dejaré abajo en la cajita de descripción. Ok. Música de Pichabay. Bueno. Bueno, ya veis que aquí, que por cierto, me gusta el nuevo logo de Ubuntu. Ese toque que le han dado a esa mejilla. He quitado Ubuntu porque se mueve la cosa. Porque, venga, vamos, vamos. Tenía ganas de Ming. Hoy tengo, como cantaba. ¿Quién cantaba esto? Hoy tengo ganas de Ming. Hoy tengo ganas de Ming. Bueno, Ubuntu por Linux Mint. Seguimos en la familia. ¿Qué le he hecho a Linux Mint? No voy a explicar Linux Mint 23, que ya tiene muchos meses. He hecho miles de tutoriales sobre Linux Mint. He hecho miles de vídeos sobre Linux Mint. Voy a explicar rápidamente lo que yo le he hecho. Que le hago siempre cuatro cositas. ¿Qué le he hecho primero? Pues instalar los formatos de descompresión más populares. Ok, sudo apt-install, pam, 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 rapeci, pum, pim, pam, pim, pam, pum, pam, toma las casitos. Viva España, viva el rey, viva el orden y la ley. Que decía que lo acordáis. Viva España, viva el rey. Bueno, le he hecho esto. Todos los enlaces los dejaré en la cajita de descripción. Sirve para Ubuntu, sirve para Debian, sirve para el Mint y cualquier otra que se base en Debian o que se base en Ubuntu. Ok, venga. Los iconos papyrus, le he puesto los papyrus, sí. Mint tiene los suyos y le he instalado los legacies. También, si os fijáis aquí, el chorro de iconos cuando instala los legacies y todo eso, y colorinchi, colorinchi. Hay mucho colorinchi. Pero no sé, papyrus, papyrus. Y aquí veis que le he instalado los Mint Legacy, el tema, ¿no? El tema, y aquí también en controles, ¿no? Que no viene por defecto, sudo apt-install Linux Legacy Theme, Linux Legacy Themes, creo que es, o Theme, Linux-Legacy-Theme, me parece que es. Y luego lo elegís aquí y ya está. Y le he puesto Legacy, Legacy y Legacy, ¿ok? Y los papyrus Dark, ¿ok? Pues ok. Los papyrus tienen también su PPA para esta versión, okay, que se acaban de actualizar hace nada, hace días. Le he puesto los Mesa, el PPA de Kisak para Mesa, ya sabes que yo, como tengo Intel, pues requiero evidentemente que Mesa siempre esté actualizada la última. Y bueno, este PPA que se actualiza a cada nueva versión de Mesa, pues funciona realmente bien. Le he puesto también Pyware. Yo sin Pyware, sin ti no soy nada, Pyware. He usado mi tutorial para Ubuntu 20.04.4 LTS. De hecho, Mint 23 se basa en 24.04. Y es el tutorial de marzo de 2022. Todo lo he seguido al pie de la letra, ningún tipo de problema, ningún tipo de nada, en absoluto, funciona perfectísimamente. Aquí veis que bueno, tengo aquí está todo. Aquí hay una cosa, un engendro, que da miedo, que da susto, una cocha. ¿Te das cuenta, cobarde? Bueno, aquí tenemos cantata sonando, que le está enviando cantata
hacia el playback de mi mesa Yamaha. Aquí tenemos Kava. Kava es esta aplicación para terminal que te pone un búmetro aquí debajo de mi hocico. Ahí está Kava. Esto se lo he copiado, tareado, te he copiado. Y bueno, y veis que la salida monitor de mi Yamaha G06 va hacia la entrada de Kava, de la aplicación por terminal, ¿ok? ¿Y cómo ha recortado? ¿Cómo ha recortado? Voy a explicar este truco. ¿Cómo ha recortado para que no se vea el borde de ventana de la terminal? Porque no termina. Simplemente he puesto esta ventana de UCB encima del otro. Y ya está. Y ya está. En OBS se recorta, ¿no? Pero como aquí no estoy en OBS, simplemente estoy aquí, pues en el escritorio, pues he puesto la ventana arriba para que tape el borde de ventana con archivo, no sé qué, no sé cuánto, para arriba o para abajo. Y la tenéis aquí funcionando perfectísimamente. Y veis aquí, pues bueno, todas las conexiones virtuales que nos muestra Carla, que también ahora os explicaré que he puesto una Carla más moderna, porque la Carla que hay en repositorios de Ubuntu 20.04 y Debian es un poco antiguilla. Seguimos. Es decir, este tutorial lo he seguido a pie de letra, funciona. SAMMOD, sammod.org, le he puesto, hay varios para elegir. Dudé entre 5 días RT Real Time, que ya sabéis que es para este kernel de baja latencia. Para la gente que trabaja con audio, para arriba y para abajo, al final le he puesto el normal, el LTS, el 510. Es lo mismo, creo, pero uno es RT, Real Time, y otro es normal, LTS. Pero me funciona perfectísimamente. Ya sabes que mi 23 estará el 5.4, un poco más antiguillo, ¿no? Y este Intel i5 del 2015 tampoco le hace falta el 5.15, el 5.17, ¿no? Simplemente. Con este sobra, aunque por ejemplo el 515 creo que también es LTS, ¿no? Pero bueno, el 515, bueno, yo le he puesto este, el 510. Agregáis, seguid las instrucciones, quien quiera, no es obligatorio. Este agregamos, sudo apt-update, sudo apt-install, Linux and mod y LTS, ¿dónde está? Sí, Linux and mod, Linux and mod-LTS, ¿ok? Sería mi orden elegida. ¿Qué más? Le he puesto también el PPA de Ubuntu Studio. El PPA de Ubuntu Studio Backport. ¿Por qué? ¿Para qué? He visto que tiene actividad reciente. Se lo he puesto para Audacity 2.4.2. ¿Que podía usar Audacity de FlashPass? Sí, podía, creo que es oficial. Pero bueno, le he puesto. Actualmente uso muy poquito Audacity porque cuando yo termino en The Office Studio sube para arriba directamente y no edito. Entonces. Me voy a conformar con el Audacity 2.4.2. Si hacemos así, por ejemplo, focal, filtro, focal de la fosa, pues le he puesto este PPA para Carla, sobre todo. Que Carla se acaba de actualizar a la 2.4.3, creo recordar. No está aquí todavía, pero bueno. En la versión de repositorios es muy antigua, la 2.1 o la 2.2, no sé, muy antigua, ¿no? Y aquí viene la 2.4.2 y Carla si requiero que esté más de esto. Y para Audacity, pues 2.4.2. Y ojo, cuidado que también viene aquí Kdenlive, que este PPA de Ubuntu Studio, Backports, también van subiendo el último Kdenlive, van subiendo los Papyrus, etc. Pero si pones el PPA de Papyrus oficial y el PPA de Kdenlive, por ejemplo, tienen preferencias sobre este. Tienen preferencias sobre este. Yo no he tomado de aquí ni Kdenlive, ni PyWare, fijaros que es antigua, PyWare por la 0.3.32, si PyWare va por la 0.5, 0.4, 51, 0.5, no recuerdo ahora mismo, pero va. Pero lo he tomado simplemente para Carla y para Audacity, porque Audacity de Focal de la Fosa viene bastante obsoleto. Y ya está, no he tomado nada más de aquí. Programas de Flashpack que he querido tomar en vez de sus equivalentes PPA, podría poner, por ejemplo, OBS Studio del PPA oficial. Podía tomar Kdenlive del PPA oficial. Podía tomar el reproductor, no sé, no me acuerdo ahora mismo. Pues bueno, lo voy a tomar de tal y cual. Ya sabéis que en Linux Mint 20.3 viene con soporte a Flashpack de serie. Aquí en su. En su de este leñe, como se llame, no recuerdo ahora, en su gestor de software, que es este que estáis viendo aquí. Y bueno, pues aquí he tomado el ¿cómo se llama? OBS Studio. OBS
OBS Studio, vais aquí, le pincháis, yo la tengo instalado, la pincháis y os fijáis que pone aquí Flatpak. Yo os recomiendo, lo uso en Fedora, lo usaba hasta ayer en Ubuntu 22.04, lo uso en Manjaro, la opción Flatpak y va de maravilla, sin ningún tipo de problema, por lo menos a mí en mi hardware. ¿Veis? 27.2.4, que es la última versión hasta la fecha. Se instala un chorro de cosas, creo que es hasta 3 gigas, porque no solamente se instala OBS Studio, se instala el no sé qué de Flatpak de Genome, no sé qué de Flatpak de Genome, no sé qué de Flatpak de Qt, no sé qué de Flatpak de Qt, creo que hasta 3 gigas. Bueno, yo tengo espacio de sobra. Y bueno, entonces pues tengo OBS Studio del gestor de software que trae Linux Mint, que ya trae con soporte para Flatpak, pues lo tengo instalado desde aquí. ¿Qué otra cosa tengo instalada desde aquí? Kdenlive. Kdenlive, también lo busquéis por aquí. Kdenlive, vamos a verlo. Ok, veis dos. Kdenlive 1 y Kdenlive 2. Este es el logo antiguo. Que si entramos aquí. Este no es Flatpak, como veis aquí. Aquí pone PPA. Este estará seguramente del PPA que yo he agregado. Nada, no le hagáis caso. Y entonces vamos a entrar al Kdenlive con el logo nuevo, que sería este. ¿Ok? Y os fijáis, si lo queréis Flatpak, yo también lo he usado Kdenlive Flatpak, me va maravillosamente. Si os fijáis aquí, detalle Flatpak, ¿ok? 22.04, la última versión, 22.04.0. También 1 o 2 gigas y pico, ¿eh? Porque no solamente se instala Kdenlive en Flatpak, se instalan muchas librerías de Flatpak de Qt5, por la rima de la Inco. Pues también, os he abierto por si tenéis poquito disco. Yo tengo, creo que es un 250 gigas en el disco de Mint, o 120, no recuerdo. Es pequeñito, no es grande, pero bueno, pero que me sobra. He instalado también de aquí, se instalan más dependencias en Flatpak. Y también he instalado este reproductor que está ahora de moda, que es la envidia de todo el mundo, se llama Amberol. Amberol en Flatpak también, ¿ok? Lo tenéis por aquí, Amberol en Flatpak. Fijaros, pues eso, ponga Flahu, si no pone, detalle Flatpak. Pero, por ejemplo, alguno que esté en repositorios, aquí arriba saldrá Flatpak o repositorio, Flatpak o repositorio, Fijaros si queréis Flatpak, Flatpak. Snap, por supuesto, no trae de serie Linux Mint, aunque se puede poner el soporte Snap. Pero bueno, esta es la versión 0.6 que acaba de actualizarse hace nada, un poquito, y viene una cosa tremenda. Aquí no se ve, digamos, tan, digamos, no se ve como en Genome en Fedora o en Ubuntu, pero porque esto es Cinnamon, pero porque se acaba la música. Ahora, ¿veis aquí? Amberol, ya sabéis que es para reproducir. Mucha gente me ha preguntado por Twitter, ¿no? No reproduce streaming ni nada, es simplemente para música local. Esta nueva versión, pues bueno, pues viene muy bonita respecto a anteriores. Vamos a buscar una carpeta, por ejemplo. Le damos aquí. Vamos a decirle que quiero esta carpeta, por ejemplo, MP3 Music. Vamos a poner una carpeta que tenga, por ejemplo, carátula. Es decir, que el MP3 tenga dentro de los metadatos la información de la carátula en sí. Y Amberol va a tomar el de este, la carátula, no sé, del 85-86. Vamos a abrir 86, ¿ves aquí? Qué maravilla de reproductor. Qué maravilla de reproductor. No se ve como un Genome. Le falta FSS, pero bueno, pues bueno, vais aquí, arriba, para abajo, tal y cual, ¿no? Está muy bien, pero le falta que se pueda cerrar y se quede reproducción en segundo plano, ¿no? Como está cantada ahora mismo ahí, pero bueno. Pues esas son las tres aplicaciones de momento que he puesto en Flatpak. Dos gordas, como son OBS Studio, de 3 gigas y pico entre el propio OBS y las dependencias, todo en Flatpak. Kdenlive, también gorda, 1 giga y pico, 2 gigas, no recuerdo, también con el propio editor de vídeo y las dependencias en Flatpak, y este que ocupaba poquito. Y lo demás, lo que he enseñado antes de PPA. Con esto, pues, combinación PPA, combinación repositorios, combinación Flatpak,
tienes un sistema operativo realmente al día. Y nada más. Aquí pues le he activado esto transparente, simplemente clic aquí, mini aplicaciones, transparencia, esto lo explica ya mil veces, y le he puesto pues dos de esto de escritorio, ¿no? Le he puesto dos áreas de trabajo en vez de cuatro, ¿no? Que viene por defecto. Y lo demás, pues nada más. Me he cambiado. Realmente a mí Cinnamon no me disgusta, no me disgusta. Te da un sitio de trabajo bastante simple, tanto para usuarios nobles como para usuarios avanzados, no tiene nada que ver. Un sistema bastante estable, evidentemente, porque está basado en Ubuntu LTS. Y además el propio equipo de Linux Mint, que es un equipo pequeñito, no tiene otra cosa que hacer que estar pendiente de Cinnamon, porque luego XFCE y Mate, que son las otras dos sabores que dan, ellos no son quien los desarrollan, ¿no? Ellos los empaquetan y cuatro cositas. Pero quien desarrolla es de esto, Cinnamon. Entonces, no, por eso yo digo que no deberían volver a KDE Linux Mint, ¿no? Porque si es Cinnamon, siéntate en lo tuyo y deja otros escritorios. Como ya he dicho otras veces, yo inclusive dejaría atrás la versión de Mate y la versión de XFCE. Si yo fuera Clem de Mint, me quedaba simplemente aquí en Cinnamon. Y nada más, lo demás es lo que trae Cinnamon por defecto. Lo he instalado eso y poco más realmente. No uso la mitad de lo que hay aquí, pero bueno, tampoco me estorba, ¿no? Así que, ¿qué queréis que os cuente? Que estoy aquí, a lo mejor dentro de un mes, de dos semanas, a lo mejor dentro de 10 días, bueno, cambio. La ventaja de tener varios equipos, 3, 4, 5 equipos que puedes cambiar, ¿no? Y siempre me gusta un sistema operativo instalado de manera físicamente, mentalmente, te da cuenta, pues siempre va mucho mejor que un sistema virtualizado. Nada más, chavalería, simplemente eso. A 22.04 le falta el punto 2. Y Mint siempre está aquí. Y hacía mucho que no probaba Mint y ya está, me he cambiado eso. Me he cambiado siempre MP por gusto. Sigo teniendo Fedora en mi Limbo One. Cohetes, damos fiestas. Sigo teniendo Fedora en mi Limbo One. Sigo teniendo Manjaro, Genome en mi Mac Mini. Y ahora tengo Mint por Ubuntu. Nada más, Adrián. ¿Ok? Bueno, estas son mis razones, no tengo otras. Movimiento, caprichos. No hay nada. Es que es muy malo. Nada. No, no empecéis con las guerras. Caprichos de la persona humana. Físicamente, ya está. Cada uno que use lo que quiera, lo que le guste, lo que vaya bien. ¿Ok? Venga, clic, me gusta, suscribe, manda este vídeo a todo el mundo. Sé feliz. Enamórate, bebe mucha leche, que es muy bueno para los huesos, no beba alcohol, no tome drogas, practica sexo con moderación, practica sexo con seguridad, si bebes no conduzcas, y qué queréis que os diga, que ya mismo estamos aquí en verano, los 46 grados aquí en mi cocinera, y eso va a ser un infierno. Venga, nos vemos.